fábrica, en el predio, en lo que sería el plazón, hay más o menos unos 100 de policía de infantería, de la policía bonaerense, y afuera de la fábrica, en las inmediaciones, ahí está la gendarmería, que te pide documentos, te frena, te revisa el golf. Es decir, adentro y afuera está militarizada. Que a nivel mundial tiene una política de que no haya organización gremial. Sin embargo, nosotros sí tenemos organización gremial, tenemos una comisión interna y hace un año y medio tenemos un cuerpo delegado de 60 delegados por sector, que es lo que Kraft atacó en este, con los 160 compañeros despedidos. La empresa desacató 5 conciliaciones obligatorias y hasta ahora el gobierno, el Ministerio de Trabajo, no hizo nada porque la cumpla. Vamos a seguir cortando la ruta panamericana, vamos a hacer asambleas adentro de la planta para continuar con el paro de actividades dentro de la planta. Como la empresa no deja entrar a la comisión interna y a los delegados del sector, y está la policía dentro de la planta, estamos pidiendo que se retire la policía, pero nuestra intención es seguir con esta marcha, corte de ruta en todo el país y de calle en todo el país, como se vino haciendo hoy, seguir cortando la ruta y seguir con el paro adentro de la planta. Nosotros mañana a las 5 de la mañana vamos a volver a estar todos en la puerta de la planta para intentar paralizar. Que significa hoy en Argentina que hay una crisis económica que está avanzando producto de la crisis mundial, las empresas necesitan reestructurar, bajar costos laborales para mantener las ganancias, y Kraft junto con la Compari y la UIA, que son las empresas que lo respaldan, todas las multinacionales están buscando una reestructuración de personal. Por eso el gobierno deja correr una semejante represión y no se ve de la dictadura militar, porque necesita descargar la crisis económica en la espalda de los trabajadores. Si no se echa, que quilombo.